Bienvenidos a Senegal. Esto aquí atrás es nuestra humilde morada. Mirad qué terrenito tenemos. Llegamos ayer aquí en algún lugar de Senegal y nos está encantando. Estamos cogiendo fuerzas y ahora tiraremos para la playa, que ya veréis que es un lugar único. Atentos, esto, canarios, os va a encantar. Y nos estamos haciendo un gofio. ¿Qué te has puesto? Plátano, no me sale el nombre ahora. Pasas. Pasas y cacahuetes gofio de vez en cuando. Y agua. Es duro, es duro. Está buenísimo, Miquel, no mientas, te encanta. A mí me encanta, pero yo sé que hay gente que se le hacen duras estas cosas. Entramos, funda de tablas. Estamos haciendo un poquito de exploración surfera. Hemos venido a un sitio diferente como mínimo. A ver si encontrábamos olas, teníamos muchas dudas y parece que algo va a caer. Salón, cocinita y nuestra habitación. Cuando llegamos y vimos que no tenía aire acondicionado, pasamos un poco de miedo, pero al estar en enero no hace tanto calor, se duerme bien. Pues esta es la playa. Por ahí están todos los pescadores. Y por la tarde esto se llena de gente. Y unos juegan a fútbol, otros hacen lucha, otros hacen acrobacias. Está bastante guapo, la verdad. Situación actual. Beltrán. Ya os imagináis lo que va a pasar. Explicación de las reglas. Solo con que vaya al suelo ya ha ganado el otro. Bueno, digo el otro porque asumo que va a ganar. ¡Ay, ay, Beltrán! You ready? Ready. Para. Miquel con todo. ¡Campeón! Estoy muy cansado. Y es muy curioso que al principio estaba intentando como agarrarle de las piernas para tirarlo, pero claro, en la pierna tienes tanta fuerza que solo con estirarla ya se me soltaban las manos. Y luego he intentado ponerle la zancadilla como él me hacía a mí. No había manera. Es mucho más fuerte que yo. Acabamos de comer chelili, muy bueno. Y ahora nos vamos a investigar olas. Vais a ver que tenemos un método bastante curioso. La marea está bajando, nos deja un terrenito en la playa perfecto para coger nuestra Yamaha e ir por la playa hasta que encontremos algo que nos gusta. Está lleno de points de derechas por aquí. Cogemos la moto por la playa. Cuando veamos algo que nos gusta, cogemos las tablas y nos tiramos. ¿Qué hemos hecho, Beltrán? ¿Qué ha pasado? A ver, tampoco es culpa nuestra del todo porque la moto no tiene una muy buena indicación de gasolina. Mira, no sé si no se ve, pero no, aquí pone que la reserva está a punto de empezar y pues se ha acabado hace un rato, la verdad. Bueno, íbamos conduciendo para explorar un poquito y ver qué había por aquí. Nada, nos hemos quedado sin gasolina porque lo marca mal. A echar gasolina y a seguir.
Va, pues vamos. ¡Qué barro! No, por lo menos sea refrescante. Vamos a hacer ahora uno de los planes como más turísticos de la zona, aunque no hay ni un turista, es decir. Vamos a coger una canoa que le llaman Pigok por los manglares que hay por aquí, a remo. ¿Eso es para qué? ¿Hablas castellano? Un poco. Wow. Sí. Eres el boss. Me llamo David Bayán. ¿Sí? Soy de un pueblo que se llama Urong. Somos pescadores y cultivamos también. Perfecto, tío. Claro. Nos vemos luego. Vale, muy bien. Mira qué bonito, ¿eh? Los manglares. Buenas tardes desde la playa. Nos habían dicho hoy que había una fiesta en la playa. Nos ha costado un poco encontrarla, hemos tenido que ir con la moto por la playa hasta encontrarla. Es domingo y al parecer los domingos son sagrados, no trabajan y hacen fiesta en la playa. Así que os voy a grabar un poco de cómo es esta fiesta. Es nuestro último atardecer en este pueblo y estoy un poco triste, pero nos vamos a Dakar, la gran ciudad. Capital de Senegal. No sé si el cambio va a ser para bien, para diferente seguro. Así que con este atardecer precioso, como todos los que hemos tenido, la verdad, me despido. Uba yuma ibu kankai ya oja kai jumbu tali sai jumbu talo ima ya o ya o ya o ima ya oja kai jumbu tali sai jumbu talo ima I follow me, no. Uba yo mai bukan kai, I follow me.